Meléndez en la receptora. Utilizando el 13, Andrea Campos en la designada. Y con el 39, Lisner Pacheco en el jardín izquierdo. La sustituta por Puerto Rico, Catherine Sánchez con el 28, Ana Oquendo con el 78, Alicia Aponte con el 99, Lorena Andino con el 59, Loanis Casiano con el 7 y Yorlani Reyes con el número 12. El cuerpo técnico de Puerto Rico, su manager Gerardo Flores y su personal técnico Carlos García, el fondo Cristina Velázquez. El conjunto mexicano estará jugando por la raya de tercera base como equipo local, con el número 42, Isarelli Almaguer en el jardín derecho. Con el 3, Astrid Reyes en el jardín izquierdo. Con el 7, Ava Tapia en la receptoría. Con el 55, Clarisa Mejía en la designada. Con el 22, Gia Pérez en tercera base. Con el 9, Xiomara Félix en la inicial. Con el 11, Romina Casillas en segunda. Con el 29, Ariana Salazar en el jardín central. Con el número 14, Katia Alarcón en el campo corto. Y con el 45, Liliana Acosta como lanzadora. Las sustitutas del conjunto mexicano: Dainela Mandujano con el número 15, Michelle Ramírez con el 23, Analí Urriarte con el 8, Diana Castillo con el 17, Maite Figueroa con el 5 y Regia Aguilar con el número 24. El cuerpo técnico mexicano, conformado por el manager César Alcaraz y sus coaches Nancy Prieto, Adriana Pérez, Olivia de la Torre y Luis Alcaraz. Los árbitros para este encuentro entre Puerto Rico y México está conformado de la siguiente forma: en el plato, Alan Moore de los Estados Unidos, Raúl González de Venezuela por la primera base, en segunda, Norma Miño de Ecuador y en tercera, Fernando Salinas de Uruguay. Nos mantenemos de pie para escuchar los himnos de ambos países.
estamos listos para realizar este juego número 17 de este campeonato panamericano. Chicas, a saludarse y a jugar. Buenos días, se va a jugar softball aquí hoy con el título panamericano en vivo y en directo desde Lima, Perú, en la Asociación Estadio La Unión, AELU, donde se lleva a cabo el primer torneo panamericano de softball femenino en la categoría U15. Hoy en la quinta jornada, la cual cierra el round robin de este torneo, los primeros 4 días. Les saluda José Quique García, estaré junto a Orlando Palma para llevarles a ustedes la acción en vivo y en directo desde el terreno de juego. Hoy Puerto Rico, México a primera hora, luego el resto de la tanda estará con ustedes Orlando Palma para explicarles qué es lo que ha sucedido hasta el día de hoy y qué es lo que se espera que suceda durante el resto de esta ronda preliminar. Los árbitros para este encuentro, el principal lo será Alan Moore de Estados Unidos, Raúl González estará por primera base, Norma Niño de Ecuador estará en la intermedia, el árbitro de tercera base será Fernando Salinas de Ecuador. Cuanto a los equipos, les indiqué Puerto Rico actuará de equipo visitado, el equipo de México será el equipo local. En breve, cómo alinearán ambas novenas, tanto defensiva como ofensivamente. Mientras, ven parte ahí ya del público reunido aquí, los cuantos de los padres y familiares de las chicas del equipo de Puerto Rico, que en total han llegado sobre 200 padres y madres y familiares entre todas las novenas que están participando en este torneo. Bueno, vamos a pasar los micrófonos a nuestro compañero Orlando Willy Palma, que estará más adelante con los lineups y estará dándoles el resumen de la acción y de la actividad durante estos primeros 4 días de torneo. Muy buenos días, Orlando. Buenos días, Quique. Un saludo cordial para usted. Un abrazo fraterno para todos nuestros televidentes. Señores, hoy termina la primera ronda de este Panamericano U15 de softball. Ayer Estados Unidos se impuso 25-0 a la WBSC. Cuando vemos la defensiva, el equipo de México que será home team, Reyes, Salazar y Almaguer en los jardines, Pérez, Alarcón, Casillas y Félix en el infield, la batería con Ava Tapia y Liliana Acosta por parte del equipo mexicano. Puerto Rico, que será equipo visitante, presenta a Yamilet Córdoba en el short, Alejandra Pérez en segunda base, Sabrina Boyer en la inicial, Nia Méndez en tercera base, Giselle McCormick en el prado central, Talaya Murria es la lanzadora, Sofía Wenrich en el prado derecho, Lila Meléndez, la receptora, Andrea Campos, la designada, y Israel Pacheco, la jardinera izquierda. Este es el Panamericano U15, que repito, ayer dejó a Estados Unidos como ganador ante WBSC 25-0. Puerto Rico se impuso a Argentina 14-0. México derrotó a Venezuela 2-1. Y Perú se impuso a Brasil 2-1. Con esos resultados, el grupo A es liderado por Estados Unidos con 3 ganados, 0 perdidos. Perú y Brasil tienen 2 victorias, 1 derrota. Colombia 1 victoria, 2 derrotas. WBSC 0 ganados, 4 perdidos. Hoy con una temperatura de 23 grados, un viento de 15 kilómetros por hora y una probabilidad de lluvia del 32%. Cielo despejado, como ustedes pueden observar aquí en Lima, para el desarrollo de esta jornada. El grupo B tiene a México y a Puerto Rico, que se van a enfrentar ahora invictos con 3 ganados, 0 perdidos. En el tercer lugar, Venezuela con 1 victoria, 2 derrotas. Argentina es cuarto con 1 ganado, 3 perdidos. Y Ecuador en el sótano con 0 ganados, 3 perdidos. El siguiente juego será a las 11:30 de la mañana, hora local. Ecuador ante Venezuela.
A las 2 de la tarde, Estados Unidos ante Brasil. Y a las 4 y 30 de la tarde cerrará la programación Colombia ante Perú. Mañana tendremos el inicio de la Super Ronda. 4 juegos. Y estén pendientes a nuestra transmisión y a las redes sociales de la WBSC América Softball para darles a conocer la programación de mañana. Dependiendo la ubicación de cada uno de los equipos clasificados, recuerden que clasifican los 3 primeros de cada grupo. Un torneo que se extiende hasta el próximo sábado, cuando conoceremos al primer país campeón del Panamericano en esta categoría U15. Play ball, ha dicho Alan Moore. El chief umpire de este juego, ya está lista Liliana Acosta, lanzadora abridora por México. Y a las 9 en punto, hora local, presento a Quique García. Muchísimas gracias, Orlando. Willy Palma va a dar inicio al partido. El primer lanzamiento del encuentro, como ya indicó Willy, a las mismas 9 de la mañana. Le cantan el strike a la mujer, Raúl González, Don Domingo y Fernando Salinas. Son los oficiales para este importante encuentro que van a decidir quién será el equipo que llegue en primera posición. Hay una línea al derecho, la pelota está cayendo. De hit, la recibe la guardabosque derecha, de inmediato lanza primera, pero baja una cobra. Y pudo llegar antes del disparo, así que es sencillo. En el batazo para la primera, en el line. Agresivo Puerto Rico, haciendo swing temprano al primer lanzamiento. Yamilet dirige muy bien la pelota hacia el prado derecho. Se aviva el maguer en el jardín derecho de México y trata de ponerla out en la inicial, pero la velocidad de Yamilet impidió que se realizara. A la ofensiva se presenta Alejandra Pérez, que está bateando para 333. Con el toque sale Faisito, que no pudo ahí atrapar la inicialista del equipo de México, que va, como es natural en este tipo de jugada, las esquinas llegan bien cerca de la zona del home plate. La pelota sale al territorio foul, primer strike. Liliana Acosta es la estelar lanzadora del equipo de México para básicamente todo el trayecto de la batalla de Taquito. Toca por primera, la pelota se arrastra y sale a terreno foul. Cae en conteo de punches, son las 12 strikes. Puerto Rico que efectuó un partido emocionante contra el equipo de Venezuela, dejándolas en el terreno de juego para una victoria muy merecida, 4-3. Pudo haber también ganado el equipo de Venezuela, ya que siguió una excelente calidad ante las boricuas. Lanzamiento rápida, se quedó observando la pelota, camínalo para el logo, se va por la vía del ponche, primera. Importante este out aquí, no permite que Alejandra Pérez pueda tocar la pelota y neutraliza la acción de la jugada que pretendía el equipo de Puerto Rico. Es la primera bateadora que elimina por la vía del ponche la derecha mexicana. Y siendo así, pues ahora el manager de Puerto Rico tendrá que buscar otra estrategia, ya sea el robo de base o una jugada de hit and run para tratar de colocar en posición anotadora a la corredora que está en la inicial. Tiene a una de sus mejores bateadoras en el home plate, Sabrina Boyer, que batea para promedio de 600. Tiene en 10 turnos oficiales, 6 indiscutibles, 2 de ellos son dobles. Ha recibido un boleto gratis, se ha punchado en una ocasión y tiene una carrera remolcada. Sabrina Boyer, que estará defendiendo la primera base. Se lo bola 12 strikes. Tirándole camino para el dugout, se fue por la vía del ponche, hubo un tiro a primera, regresó rápidamente por el suelo allí Yamilet Córdoba. Hay dos boricuas retiradas. Importante el ajuste que hace rápidamente Liliana Acosta para dominar a la batería del equipo de Puerto Rico, un equipo peligroso, un equipo que llega con un bateo colectivo de 384 y por algo está, al igual que México, invicto en 3 presentaciones. Dos retiradas, bien, ahora la limpia bases del equipo de Puerto Rico, la ofensiva, que lo es Nia Meléndez. Meléndez batea para 200, tiene hasta el momento un indiscutible en 5 turnos, ese fue un doble, ha recibido 2 bases por bolas, pero con ese doblete remolcó 3 carreras. Vamos a ver qué sucede, tiene un strike en su cuenta. Alto el picheo, se fue la corredora para segunda, ve el tiro, la pelota y esperaron. En la intermedia, brazo potente de la receptora de México. Ven ahora nuevamente la repetición. El tiro llegó de un rebote
La levantó bien allí la campo corto y la puso out en segunda para el tercero en esta parte alta del primero. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. ¡Vívelo, Premier! Regresamos con esa vista aérea de la Asociación Estadio La Unión aquí en Lima, Perú. Una hermosa toma de Softball Premier TV, que es nuestro productor para este torneo. El equipo de Puerto Rico recibió cero en su primera oportunidad ofensiva, a pesar de que abrieron el partido conectando indiscutible en México, cuya fanaticada o parte de ese público que les acompaña, a ustedes la ven en pantalla, viene ahora a batear. Puerto Rico defensivamente alinea en tercera con Meléndez en el campo corto, estará Córdoba en la intermedia, estará Pérez en primera base, Boucher en el izquierdo, defiende Pacheco, McCormick por el central, Wenrich en el bosque de la derecha, la receptora lo será Meléndez y lanzará la estelar de Puerto Rico, Murray. A la ofensiva el equipo de México, viene a la narración ahora Orlando Willy Palma. Quique, mil gracias. Patea México, Almaguer, Reyes y Tapia, los tres de la tanda, en una presentación de la WBSC América Softball. El line-up tiene a Almaguer en el bosque derecho, Reyes en el izquierdo, Tapia como receptora, Mejía como designada, Pérez en tercera, Félix por primera base, séptima, Romina Casillas en la intermedia, octava, Ariana Salazar en el central, Katia Larcón cierra el line-up como novena en el campo corto. Ataca el equipo mexicano, se defiende Puerto Rico, trabajando la espigada Talía Murray o Murria por parte de Puerto Rico. Se apoya en una estadística entregada por su cuerpo técnico para saber cómo trabajar. Ahí está la muñequera en su brazo izquierdo, la cual está observando permanentemente a la Murray, pisa la pelota, el oficial de este Panamericano U15. Juego importante, como le indicamos, estará definiendo la primera posición de este grupo B, lo que le da la ventaja como local y para comenzar en el cruce de Super Rondas con el tercero de la sección A. Atazo que se abre en Paula. Almaguer tiene un promedio ofensivo de 667, producto de 4 imparables en 6 turnos. Tiene 7 anotadas, es la máxima anotadora del equipo mexicano. Tiene un triple, 3 bases por bolas recibidas, un fly de sacrificio, una base robada y una carrera empujada. Buen promedio ofensivo para Almaguer, 667. Aquí está al filo de la navaja con 2 strikes sin bolas. Se mantiene con vida en la caja de bateo por este batazo en foul. El equipo de México ganó su primer juego frente a Ecuador, 17 carreras por 0. Derrotó a Argentina 15 por 0. Y derrotó ayer a Venezuela en un gran juego, 2 carreras por 1. Llega invicto frente a Puerto Rico, que por su parte se impuso a Venezuela en el que ha sido hasta el momento el único extra inning del Panamericano en 7 episodios. Derrotó a Venezuela 4 por 3, los dejó en el campo. En el segundo juego se impuso a Ecuador 11 por 0 y en el tercer juego derrotó a Argentina 14 carreras por 0. Duelo de invictos aquí en el Panamericano. Un equipo de México que llega con un averaje colectivo de 508, una gran producción, con 34 carreras anotadas en los 3 juegos anteriores. Una gran producción ofensiva de este equipo, con 10 dobles, 5 triples, pero hasta el momento no tienen cuadrangulares en este Panamericano. Dos equipos que cualquiera de ellos pudo haber llegado con una derrota a este encuentro, ya que Venezuela le jugó a gran nivel a ambos. El rolling es por la intermedia, rápidamente Alejandra. Fabrica en la inicial el primer out de este primer episodio en la parte baja. Y con un out viene a batear ahora
Astrid Reyes, patrullera izquierda, segunda en el lineup. Reyes bateando. Averaje de 6.67 para Astrid. Tiene 4 imparables en 6 turnos. 2 anotadas, tiene un doble, un triple. Fue golpeada en una ocasión y tiene 3 carreras remolcadas. Como les indicaba, estos dos equipos junto a Venezuela son los que mejor nivel de juego han presentado en el grupo B. Teniendo Venezuela, vamos a decir, la mala suerte de que perdió en entradas extra con Puerto Rico, como ya lo dijo Orlando Palma, 4-3, y en un juegazo también ayer ante México, 2-1. Viene para home y es el segundo strike en la contabilidad para la bateadora en turno Astrid Reyes. El público agitando, el respaldo de los padres, de los familiares de estas niñas es clave, supremamente importante. Se han dado cita en las gradas aquí en la Unión. Abanica, swing perdido, y se la llevó la guillotina para el segundo out del inning. 2 out, primer ponche para México. Y viene a batear ahora Ava Tapia, receptora y tercera en el lineup. Tapia, averaje de 500, con 2 imparables en 4 turnos, 3 anotadas, tiene un doble, 2 bases por bolas, fue golpeada en una ocasión, tiene un ponche y tiene una carrera remolcada. Y Murray ha sido prolífica en ese departamento de ponches, se ha llevado a 8 por esa vía en 7 entradas. Su promedio de carreras limpias permitidas es de 1.71. O sea, ahora tiene 9 ponches en 4 episodios y 2 tercios que ha trabajado en este Panamericano U15 de softball. Ya pisa la tabla, abanicando, se queda atrás ese swing, exhibe buena velocidad, un buen racer, como saca de paso el swing de la bateadora Ava Tapia, y la tiene ahora al filo de la navaja. El público pidiendo el tercer strike. La emoción comienza a tomarse este parque de pelota en este primer juego de la jornada. Qué manera de abrir hoy la última jornada del opening round de este Panamericano U15. 2 equipos invictos, México y Puerto Rico. Puerto Rico y México. Qué buena manera de iniciar el día. Y usted manténgase con nosotros, comparta esta transmisión en Facebook con sus amigos, dele compartir y que ellos también vivan este Panamericano U15. Y usted déjenos su comentario, díganos dónde está recibiendo nuestra señal, en qué ciudad podemos contar con su valiosa presencia, y envíele energía positiva a sus jugadoras. Vamos a ver quién envía más mensajes, si envía más Puerto Rico o si envía más mensajes México. ¿Dónde están más conectados? ¿Dónde hay más apoyo a este equipo de niñas que están representando con orgullo a su país? ¿En México o en Puerto Rico? Ya lo sabremos más adelante. Ahora usted solamente tome, escriba su comentario y díganos dónde recibe nuestra señal. Bueno, Ava Tapia, que está ahí el turno, esperando porque se reanude el encuentro. Hay tiempo solicitado. El árbitro principal, Alan Moore, ha salido brevemente del terreno. Ya nos están escribiendo desde Colorado el tal y Talavera. Nos está saludando a todos en esta transmisión. Los partidos para el resto del día: Ecuador se enfrentará al equipo de Venezuela a eso de las 11:30. Con esto se cierra la participación del grupo B. Entonces, en el grupo A, Estados Unidos, que está invicto con 3-0 y ha estado arrollando a toda su oposición, se mide a Brasil, que ayer perdió también un gran encuentro ante Perú en un juego que no estuvo apto para cardíacos. Una gran concurrencia se dio cita en el estadio para ver este gran partido. Tiene récord Brasil de 2 victorias, 1 derrota, y cierra la tanda hoy a las 4:30. La novena de Colombia, que se mide al local Perú. Estos dos juegos, pero especialmente este último encuentro, podría un triunfo de Colombia crear un triple empate entre Brasil, Colombia y Perú, asumiendo, claro está, que el equipo de Estados Unidos derrote a Brasil, lo que dejaría a Brasil en 2 victorias y 2 derrotas. Y con un triunfo de Colombia, colocaría igualmente su récord en 2-2, y Perú caería a 2-2, y haría súper interesante el cierre de esta ronda preliminar, el round robin. Había que entrar entonces a las regulaciones para lograr definir en ese triple empate
quiénes entran y quién se queda fuera, Willy. Eso va a ser súper interesante si es que Colombia se alzara con el triunfo ante Perú. Ese juego será a las 4:30 hora local, Colombia-Perú. Así que nos vamos a mantener aquí en vilo hasta el último juego. María Monreal desde México, Emilio Rosa Núñez desde Puerto Rico, Elliot Jorge Caraballo, batazo fuera de gira hacia el jardín izquierdo, la está recortando rápidamente Lisnelli, imparable para Abba Tapia, primer imparable para el equipo mexicano, corredora en la inicial después de dos outs, se levantan los seguidores del equipo mexicano y viene a batear ahora Clarisa Mejía, designada y cuarto bate. Fue un batazo bien conectado con fuerza en el mismo hueco entre la tercera y el campo corto, sin duda limpiamente de hit. Elliot Jorge Caraballo desde Puerto Rico, Xavier Arroyo también, y gracias a todos. Glossier Cádiz dice Puerto Rico, Mario Escareño dice México, Ocho Colón Puerto Rico, Ábalos Paulet México, Ariadna Ilén Lía Pérez México, Ángel González desde México, Juan Antonio Rivera desde Puerto Rico, José Cruz Martínez desde Puerto Rico, Janet Aguirre Puerto Rico. Bueno, están divididos hasta el momento, así que sigan escribiendo y vamos a ver quién envía el mayor número de mensajes, la mayor energía positiva para esta señorita, si lo hace México o si lo hace Puerto Rico. Aquí está nuestra página en Facebook para que usted pueda hacerlo. Estamos a su disposición, @americas.softball. Puede observar cada detalle de este juego en una producción gigante envolvente de Softball Premier. Pateando Clarisa Mejía, alto el picheo, se faja con ella la receptora Nila Meléndez. Mejía bateando por parte del equipo de Puerto Rico. Clarisa Mejía, averaje de 429 con 3 imparables en 7 turnos, una anotada, un doblete, un triple y tiene 3 remolcadas. Aquí conecta, batazo seco, sólido, vuelo de hit entre center y right field. Va a ser nuestra base, dobla por la esquina caliente. Abba Tapia se viene para el plato con el piano en el hombro. Clarisa Mejía llegando hasta la intermedia y anótele, doble el batazo. México se va arriba en la conclusión del primer episodio. 1-0 sobre Puerto Rico y se levantan las tribunas del Estadio La Unión aquí en Lima, Perú. No ha podido cerrar la entrada luego de tenerla a punto de mate con dos outs y nadie en las bases, ha permitido sencillo y doblete. México dando muestras de por qué está liderando a Puerto Rico colectivamente en ofensiva, porque tiene ese promedio tan alto de 508, ya gana 1-0. Y viene a batear Gia Pérez, defiende la tercera base de México. Averaje de 3.75, 3 imparables en 8 turnos, con 2 anotadas, tiene un doble, un fly de sacrificio, tiene un ponche y 4 carreras remolcadas. 3.75 el averaje de Gia Pérez. Estadísticas suministradas por don Rafael Valle, director de anotación, director de anotadores de este Panamericano, muy gentilmente don Rafael Valle, como siempre, con un excelente trabajo. Un trabajo profesional nos brinda, nos alimenta con estas estadísticas. Viene Barajón y este es el primer strike en la contabilidad para Gia Pérez. 2 bolas, 1 strike es la cuenta. Trabajando rápidamente Talía Murria por parte de Puerto Rico. Batazo en foul, se libera el conteo, 2 bolas y 2 strikes. José Cruz desde Puerto Rico, nos escribe también Juan y Salazar desde México, Nidia Ortiz desde Puerto Rico, Lucía Valera de Puerto Rico, Darwin Santiago de Puerto Rico, Lucía Valera de México, gracias. Arrastrado el picheo, se baja con ella Meléndez, no se puede mover la corredora de la intermedia, hay 2 outs y el conteo es máximo para pitcher y bateador, 3-2, hay 2 outs. Conclusión del primer episodio. Se prepara a la derecha Talía Murria, mira la seña desde el dugout, ahora confirma con su brazalete. Viene para home, batazo en
foul hacia el prado derecho y no le pudo llegar la inicialista, tampoco la segunda base y mucho menos la patrullera derecha Sofía. Bueno, y el sol de esta mañana aquí en Lima, Perú, entra directo al dugout de Puerto Rico y a su fanaticada, que ahí la pueden ver en esa toma, directamente de frente al sol, así es que las muchachas tienen que trabajar para cerrar la entrada y tratar de llegar a la sombra pronto. Y le concede ahora la base por bola, tiquete gratis, corredoras en primera y segunda por parte del equipo mexicano. Primera base por bola de este juego. Y viene a batear Xiomara Félix, inicialista y sexta en el line-up. Entra el dirigente Gerardo Flores, pide tiempo al árbitro principal. Aparentemente ha visto algo extraño en Murria, que o ha perdido concentración o lo que acaba de ver Gerardo Flores en ella en cuanto a su estamina no le ha gustado. Está reuniendo a todo su cuadro interior luego de colgar los primeros dos outs en esta parte baja del primero. Ha permitido sencillo, doble que trajo una carrera para el home, y ahora otorga boleto gratis, lo que coloca a corredoras de México en primera y en segunda, cuando vendría a la ofensiva la sexta en el orden al bate, que sería Xiomara Félix. Nos escribe Janet Camuy, también Javier Camuy, ex lanzador. Gracias, Chris, desde Puerto Rico. Cristian Borilla también en Puerto Rico. Montse Roldán en México. Marta González, México. Yareli Rodríguez, Puerto Rico. Roberto Ibarra, México. Así me gusta, divididos allí. Y vamos a seguir escribiendo. Vamos a seguir apoyando, enviándole mensaje de positivismo a estas jóvenes. Bateando Félix, defiende la inicial sexta en el line-up, Xiomara. Batea para 250 en este Panamericano. No tiene empujadas hasta el momento. Tiene un imparable en cuatro turnos, tiene dos carreras anotadas. México, después de dos outs, ha logrado fabricar una carrera y tiene corredoras en primera y segunda. Conteo parejo de una bola y un strike para Xiomara Félix. Tiene que tratar de evitar mayores consecuencias el equipo de Puerto Rico. Solamente tiene una carrera México que está al alcance, pero están atacando y Murria aparentemente perdiendo un poco la concentración. Rolling por el short, la tiene la torpedera. Ella misma se resbala, pero pisa la segunda almohadilla, Yamilet, para fabricar el tercer out del inning. Forzada, Gia Pérez para el tercer out. Ha caído la parte baja del primer episodio. La pizarra de la WBSC América Softball te informa. Bueno, Puerto Rico 0, México 1. Manténgase siempre informado de todo lo que acontece en este primer campeonato panamericano U15 a través de las redes sociales de WBSC Américas Softball. Nos puede seguir en Instagram, en Twitter, también a través de @WBSC Américas y en la página de Facebook. Súmese a esta comunidad continental siguiendo el buen softball del continente. Vamos ahora a la pausa. Visita la nueva innovación de softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América, juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com. ¡Vívelo, Premier! Muy bien, como era de esperarse, el inicio de este juego supremamente emocionante. México se va arriba 1-0, pero esto apenas está comenzando. Vamos a la parte alta del segundo episodio. Batea Puerto Rico y aquí está Don Quique García. Muchas gracias, Orlando Palma. La ofensiva Puerto Rico con Nia Meléndez, su limpia base es Giselle McCormick y Talia Murria. No fue mucho lo que pudo hacer el equipo de Puerto Rico en la primera entrada ante la derecha Tapia, un sencillo, pero luego
eliminaron a dos jugadoras por la vía del ponche. Hay una línea cortita, débil, entre tercera y campo corto, pero muy bien colocada. La pelota cae de hit al bosque de la izquierda. Repite Puerto Rico, comenzando la entrada con indiscutible. Un poquito alto, pero hizo una buena lectura del lanzamiento Nila Meléndez y deposita la pelota en el jardín izquierdo. Segundo hit para el equipo de Puerto Rico y abre muy bien este segundo inning cuando viene la quinta en el lineup, Giselle McCormick. Saludamos a Yarelis Rodríguez de Puerto Rico, que está en sintonía con esta transmisión. Logró contenerse a tiempo en ese movimiento ofensivo la bateadora en turno, McCormick. Abanica, primer strike. McCormick, hasta el momento en el torneo, tiene promedio de 571. Es la líder en carreras remolcadas por Puerto Rico. Tiene 5 en total. Ha conectado 4 indiscutibles en 7 turnos oficiales. También ha marcado 2 carreras. Y aquí la saca de paso con este picheo muy bien ubicado, esquinita de afuera, para bateador derecho. No lo esperaba y allí quedó pagando. Es el conteo de una bola y 2 strikes. Corre en primera Meléndez. Abrió la entrada con indiscutible. Representa para Puerto Rico la posible carrera del empate con un gran riser. Abanica y McCormick. Se produce el primer out, al igual que en la primera entrada, luego del sencillo comenzando el inning. Inmediatamente reacciona Tapia dando un ponchete. Y está haciendo estragos con ese riser Liliana Costa, utilizándolo muy bien y está desarrollando, mire, en el momento oportuno, haciendo lucir mal a las bateadoras del equipo de Puerto Rico. Picheo que se levanta muchísimo, Quique. Batea ahora Murria, que es la lanzadora sexta en el orden al bate. Tiene promedio de 603 hits en 5 turnos con 3 remolcadas. No solo ha sido productiva para Puerto Rico como lanzadora, sino también como bateadora. Hay un tiro rápido a primera base tratando de sorprender allí a Meléndez. Llegó a tiempo. Escribe Ana Cartagena desde Puerto Rico. Alma Delia Abrego desde México. Luis Maldonado saluda a Omar. Hugo San, también desde México. Luis Degrón, gracias. Juan y Salazar, desde México. Víctor Valera, en México. Bueno, continúa la acción. Y se va por la vía del ponche. Y esto parece que sigue un libreto. Igualmente en la primera entrada, sencillo. Y luego dos ponches consecutivos cuando batea Sofía Wenrich. Parece un déjà vu. Sí, señor. En el primer episodio, Córdoba abrió con sencillo y poncharon a las siguientes dos bateadoras. Aquí ha sucedido lo mismo. Wenrich tratando de producir para el equipo de Puerto Rico con 2 outs. Lanzamiento rápido, un poquito afuera. Lo que restaría es que se fuera al robo de base Meléndez y la fusilen en la intermedia, cosa que no va a ocurrir. No. No va a correr. Definitivamente ella no corre. Una bola, 0 strike, parte alta del segundo. México domina hasta el momento 1-0. Abanicando, primer strike. Y ha traído mucho en la pelota Liliana Costa. Cuando tiene que ponerle, lo ha estado haciendo. No le ha permitido pasar de primera base hasta ahora a las corredoras de Puerto Rico. 1-1 la cuenta en ella, 2 out. Strike abanicando y es el segundo para Wenrich. Maneja muy bien la zona Liliana Costa, muy buena ubicación, utiliza muy bien sus lanzamientos, buen comando de los picheos. Wenrich tiene un indiscutible en 5 turnos, su promedio es de 200 hasta el momento. Lanzamiento, con esta machucón lentito por la intermedia, adelante la intermedista, pasa por debajo del brazo y llegó a tiempo. El tiro a primera base se produce así del 4 al 3, el tercer out. Visite www.softballamericas.org y manténgase actualizado de todo lo que está sucediendo en este campeonato que le estamos llevando a ustedes a través de los canales oficiales de YouTube y Facebook Live. Utiliza el hashtag U15SoftballPanam en las redes sociales. Bueno, el resumen de la entrada, sin carreras, un indiscutible, se quedó una corredora en las bases. En 1.5 domina México a Puerto Rico, 1-0. Nos vamos a la pausa.
La acción regresa al terreno de juego de Aelu cuando se presenta la ofensiva el equipo de México en la parte baja del segundo capítulo. 1-0 dominan estas a la representación de Puerto Rico cuando viene el micrófono de WSC América Softball, Orlando Willy Palma. Quique, mil gracias. Casillas Salazar y Alarcón, las 3 de la tanda en una presentación de la WSC América Softball. Patazo de línea que se le lleva de aire, la campo corto Yamilet, dominada Romina Casillas, hay un out. Bueno, uno viene a batear ahora Ariadna Salazar. Buen fildeo de Yamilet Córdoba, estuvo muy pendiente ese batazo, se ha movido bien Córdoba hacia su lado del guante, el lado izquierdo, en un par de jugadas que la hemos visto hasta el momento en el encuentro. Salazar bateando patrullera central, octava en el line-up por parte del equipo mexicano. Murria está trabajando aquí, tiene un strike, se lo bola la cuenta para Salazar. Salazar batea para 3.75, tiene 4 anotadas, tiene un triple, ha sido golpeada en 2 ocasiones, tiene una base robada y tiene 3 carreras remolcadas. 3.75 es el average de la bateadora en turno por la selección de México. Participa en este Panamericano U15 de softball femenino. Toca la bola, la tiene la lanzadora Murria y este es el segundo out del inning. Cubrió ya la intermedista en jugada de fundamento, ya que la inicialista había bajado también para buscar la posibilidad de recibir ese toque si era por su zona. Así que del 1 al 4, hay que anotarlo, se produce el segundo out. Y con 2 outs viene a batear Katia Alarcón, campo corto. Novena en el lineup. Alarcón batea para 600, 3 imparables en 5 turnos, 4 anotadas, un doble, un triple, una base por bola y tiene 5 remolcadas. Como si fuera un déjà vu, los primeros 2 outs de la entrada retirados. Sí. Mire, Katia Alarcón es la máxima empujadora del equipo mexicano con 5. Y es la novena en el lineup. Uno y uno contó parejo para pitcher y bateador. Aquí está Katia Alarcón bateando del club Los Indios allá en Monterrey. Le gustan los chilaquiles. Grace Lyons es su jugadora favorita. Hay 2 outs en la conclusión del segundo episodio. Y ahora tiene 2 strikes en su cuenta. Recuerde escribirnos, no lo deje para el próximo inning. Hágalo ya para ver quién envía más mensajes de positivismo a su equipo, México o Puerto Rico. Víctor Valera desde México, Elizabeth Hernández desde México. Está también Severo Guerrero, Lucía Valera desde México, Elizabeth Echevarría, Aline Duarte en México. Ay, ¿qué pasó con los puertorriqueños? Francisco Sonora, o Sanora mejor, Francisco Sanora desde Mexicali. Ruiz Negrón, ahora sí, desde Puerto Rico. Ariana Gilén, desde México. Mayra Zabaleta, desde México. Caramba, parece que está ganando México en los mensajes. Vamos, Puerto Rico. Abanica, swing perdido. Y se la llevó la guillotina para el tercer out del inning. Ha caído la parte baja del segundo episodio en 2 entradas completas. La pizarra de la WBSC, América Softball, te informa. Puerto Rico 0, México 1, Quique. Bueno, puedes contactar también a nuestro presidente por Facebook, Tommy Velázquez Oficial, y también por Instagram, Tommy_Velázquez. No olvides utilizar ya el hashtag que hemos compartido con ustedes y estar conectados a las redes sociales en las páginas de la WSC América Softball. Nosotros nos vamos a la pausa en 2 completas, México 1, Puerto Rico 0.
Señores, se han jugado dos entradas completas en este primer juego de la jornada de hoy. Puerto Rico está perdiendo frente a México 1-0. Batea el equipo de Puerto Rico y aquí está Ron Puerto Rico, Quique García. Muchas gracias a usted, Orlando Willy Palma, desde Barranquilla, Colombia. Por el título panamericano han comenzado 10 novenas hace 5 días atrás, hoy quinto y último día de este round robin para ambos grupos, grupo A y grupo B, donde hay 5 novenas divididas. Puerto Rico y México están liderando el grupo B. Ambas novenas llegan a este último encuentro del round robin invictas, con 3 victorias sin derrotas. Obviamente, quien gane este encuentro terminará en la primera posición. Ambas novenas son candidatas no solamente al título panamericano, sino también a llevarse uno de los 4 lugares que otorga este torneo para el viaje a Tokio, Japón. Y allí que hay, será el torneo mundial, la Copa Mundial de esta categoría en octubre, Dios mediante. Strike abanicando, ya tiene conteo de 1 bola y 2 strikes. La puertorriqueña que está en la caja de bateo, que lo es Nila Meléndez, la receptora. Dominante Liliana Tapia hasta el momento. Lanzamiento alta y afuera, 2-2 es la cuenta. Este es nada más que el primer encuentro de esta última jornada, que encontrará a segunda hora, 11:30 de la mañana, a Ecuador visitando a Venezuela. A las 2:30 o a las 2 de la tarde, Estados Unidos como visitante frente a Brasil. Y cierra la tanda a las 4:30, Colombia versus Perú. Se quedó observando, le cantaron el tercero, camínalo, va para el dugout por la vía del ponche. Primer out, primera ocasión en el encuentro, ahora en 3 oportunidades que Puerto Rico no comienza conectando indiscutible. Y es el quinto ponche para el equipo de Puerto Rico. Ha lucido muy bien Liliana Acosta, que ha permitido solo 2 sencillos. Ninguna jugadora de Puerto Rico ha podido llegar hasta la intermedia. Hizo un buen ajuste, tanto en el primero como en el segundo inning, cuando la primera bateadora le abrió con hit y luego ponchando a las 2 siguientes. Y ahora abre este tercer episodio con ponche ante la tanda baja. Andrea Campos viene ahora a la ofensiva. Campos batea para 500 en este campeonato. Tiene un indiscutible que fue doble en 2 turnos oficiales. Se ha ponchado en una ocasión y ha podido anotar 2 carreras en sus 3 participaciones hasta el momento. Afuera, ese es un gran picheo, un lanzamiento que rompe muy bien hacia la parte de afuera al mismo tiempo que va cayendo y le quita velocidad. Ha estado dominando a las puertorriqueñas utilizando mucho ese y también la riser. Strike abanicando, ahora fue la recta. Y es que no es solo la velocidad, Quique, mire, es la ubicación de los lanzamientos. ¿Sí? En zonas exactas, precisas, donde le hacen daño a las bateadoras. Sí, como le indiqué, ese primer picheo que hizo ahí, la pelota parece que viene en la zona del strike y se cae, se abre para bateadora derecha, para bateadora zurda entra y es bien difícil poder conectar. Bueno, pelota mala y es la tercera. Llega a la cuenta completa Andrea Campos ante Liliana Acosta. Strike abanicando, se va por la vía del ponche y ya son 6 las que se han ido por esa vía. Hay 2 boricuas retiradas. De los 8 outs que ha fabricado, 6 han sido por la vía del ponche. Uno fue por la vía 26 tratando de robar el segundo saco Yabinet Córdoba y luego roletazo a segunda de Sofía Wenrich. Bueno, precisamente Córdoba viene a la ofensiva, abanica, primer strike, conectó indiscutible abriendo el encuentro y tratando de llevarse o de estafarse la segunda almohadilla, fue retirada de receptora a campo corto. Ahí está el picheo que les dije, se abre, se cae y también viene como un cambio de velocidad. Gracias a
todos los televidentes. Apenas en la tercera entrada ya andamos por unos 3.100 en sintonía, unos 2.200 en el Facebook, cerca de 900 también en la página de YouTube. Muchas, pero que muchas gracias a todas y a todos los que están dando seguimiento a este gran torneo, a este campeonato por el título panamericano, donde hay 10 novenas en la categoría femenina U15. Lanzamiento, la vio pasar. Camínalo, va para el dogado por la vía del ponche. Yamilet Córdoba esconde ponches aquí de Acosta. Se produce el tercer out. Señores, ha caído la parte alta del tercer episodio. Buen trabajo en la tabla de parte de Liliana Acosta, ponchando a 7 bateadoras. Cae este inning y yo los invito para que sigan en este campeonato panamericano U15 femenino, que es solo el primero de 4 panamericanos que tendremos, el U18 masculino, el U18 femenino y el adulto masculino. El softball dice presente en los Juegos Centroamericanos y del Caribe San Salvador en junio y Panamericano Santiago 2023, gracias a la realización de Softball Premier. La pausa y volvemos. Vamos a regresar aquí con esa toma de parte de la familia y del público que sigue a las chicas de Puerto Rico cuando México domina en el marcador a Puerto Rico 1-0 en la parte final del tercer episodio. México a la ofensiva y al micrófono de WBCC América Softball está ahorrando Willy Palma. Quique, mil gracias. Batea México Isabela Isareli Almaguer, patrullera derecha, es la encargada de abrir la tanda. Fue dominada con roletazo a segunda en su primer turno, bateando por segunda vez en este juego. México fabricó una carrera en la parte baja del primer inning en las piernas de Ava Tapia. Batazo a contramano, la pelota pica fuera de hit, se le escapa a la jardinera izquierda Lisleli, sigue para la segunda base Israeli Almaguer y anótele doble el batazo de Almaguer, se coloca en posición anotadora. Abre México muy bien este tercer inning cuando viene a desarrollarse segunda, tercera y cuarta en el lineup. Bueno, un batazo donde Lisneli Pacheco tuvo problemas para fildear ese rebote que sale hacia la línea de parte de una bateadora zurda, corredora en segunda, continúa Willy Palma. Y ahora viene a batear Astrid Reyes. Reyes se tomó un delicioso y humeante café, es decir, se ponchó en su primer turno. Bateando por segunda vez, encuentra corredora en la intermedia, mostrando su bate para tocar. Reyes. Toque de bola, sale de frente, la tiene la lanzadora, el disparo al inicial donde ha entrado la recamarera Alejandra, y sacrificio que funciona hasta la tercera base Almaguer, Ayuraut, y con un out viene a batear Ava Tapia, receptora y tercera en el lineup. Tapia, su primer turno, sacudió sencillo y tiene anotada hasta el momento la única carrera del juego. 3 imparables en 5 turnos en este panamericano para la señorita Ava Tapia. Hoy de 1-1 con una anotada. Al infield de Puerto Rico, adentro para matar en el plato. Tienen que mantener a México allí a raya, mantenerse en el juego y no permitir en un partido tan cerrado como se está indicando la pizarra, dos equipos muy parejos, que uno de los dos tome una distancia considerable. Batazo en foul. Que bien le conectó, muy a tiempo y con mucha fuerza. Tuvo que bajarse la corredora que está en tercera, Almaguer, para evitar que la pelota le diera.
fue muy adelante, la aló mucho hacia su banda, la bateadora Ava Tapia. Corredor en tercera, crowd out. Viene para home. Y este es el segundo strike para la bateadora Ava. Y tiene lo suyo también la puertorriqueña Murria. Ese fue un lanzamiento el que le quitó muchísimo y rompió violentamente hacia afuera llegando al plato. El público agitando aquí en Lima, Perú, en este Panamericano de softball femenino. 2-2. Conteo parejo para pitcher y bateador. Se tiene que cuidar de Tapia. Es la tercera en el lineup. Y el equipo mexicano tiene corredora en la tercera base. En la conclusión del tercer episodio, cuando ganan 1-0. Bueno, Willy, llegó tempranito el equipo de Estados Unidos. Ya están haciendo por allá sus ejercicios de calentamiento. Tempranito. Baum en foul por la tercera base. Apenas estamos jugando la tercera entrada y ya llevan ahí desde la segunda. Pero la chica es Ecuador, de Estados Unidos. Quique, ese es Ecuador que juega segunda hora con Venezuela. Ese es Ecuador, sí, tiene el uniforme igual que el Estados Unidos. Pues mira, sí, muy parecido. Igualmente llegaron súper temprano ese equipo que está buscando hoy su primer triunfo. Veanlas ahí a las chicas. Enfrentarán a Venezuela. Ecuador tiene 0 ganados, 3 perdidos. Venezuela tiene 1 victoria, 2 derrotas. Sí, aún Venezuela está esperando el transporte para reportarse. Pero Ecuador está tempranito, lo que augura que vienen dispuestas a romper su invicto negativo. Bueno, que madruga Dios le ayuda, dice por allí. Sí, señor. Tapia bateando. Abanica, se escapa la pelota. El out se configura en la inicial por la vía 23 y se vino para el plato. La corredora Isarreli Almaguer, cuando la receptora Nila Meléndez tiró a la inicial, se vino como un bólido y aquí México acaba de anotar una carrera más. La anotación es ponche, out por la vía 23. Y por pass ball o en el tiro anota la corredora de tercera. Correcto. Y el juego se pone 2-0. México arriba en la conclusión del tercer inning. Después de dos outs. Y aquí hay un bomboncito por la inicial por parte de Clarisa Mejía, para que Sabrina fabrique el tercer out del inning. Ha caído la parte baja del tercer episodio, primer tercio de juego en 3 entradas completas. La pizarra de la WBSC América Softball te informa. Puerto Rico 0, México 2. La pausa, mi estimado Quique. Y no te pierdas el lanzamiento de Softball 365 News. Todo lo que está relacionado al softball continental. Eso será próximamente a través de WBSC América Softball. Nos vamos con Softball Premier TV. Señores, hemos llegado a la parte alta del cuarto episodio. México le marca el paso a Puerto Rico 2-0. Y la segunda carrera cuando nadie lo esperaba. Un ponche, se escapa la pelota. Y al configurar el out en la inicial, la primera base desocupada, cuando tiró la receptora Meléndez a primera, se vino Almaguer para el plato. 2-0, don Quique García, cuando batea Puerto Rico. Muchas gracias, Orlando Willy Palma, Alejandra Pérez, Sabrina Boyer y Nia Meléndez. En ese orden vienen a la ofensiva. Ya entramos a la segunda mitad. El segundo y último tercio de este encuentro es la primera parte del cuarto episodio. Ha punchado a 7 de 9 bateadoras que ha enfrentado Liliana Acosta. Así de dominante ha estado
Hay un batazo por el lado del antesalista, no puede filiar, entra atrás la campo corto, pero no puede hacer nada más que detener la pelota, evitando que pasara al bosque, al jardín izquierdo de Hit. De todos modos, se anota un sencillo dentro del cuadro, la segunda vez en el encuentro que el equipo de, la tercera vez que el equipo de Puerto Rico abre con indiscutible. Así es el tercer imparable del juego para Puerto Rico, y viene una tanda interesante, una buena tanda, tercera, cuarta y quinta para el equipo de la Isla del Encanto. Vamos a ver a la tercera si va la vencida. Tres sencillos, todos abriendo entrada. Hay una línea corta que está buscando la intermedista, cómodamente la fildea, se produce el primer out de un batazo sin fuerza a las manos de la segunda base del equipo de México, Romina Casillas. Sabrina llega haciendo swing temprano, tratando de evitar que Acosta se coloque encima en la cuenta, y con una agresividad en el plato, a ver si logran romper ese dominio que ha tenido hasta el momento la derecha mexicana. Nia Meléndez, la cuarto bate del equipo de Puerto Rico, antesalista que tiene un indiscutible en su primer turno, abriendo la segunda entrada, viene ahora a la ofensiva. Necesita Puerto Rico malamente su ofensiva para tratar de remontar el marcador o acercarse. Va el tiro a primera, quieto, ahí se despegó bastante la corredora Pérez. Está muy pendiente la receptora Tapia del equipo de México, que tiene por brazo lo que nosotros llamamos acá en el argot un cañón. Sí, tiene un gran brazo la receptora, sí, de México, y eso debe ser tenido en cuenta por el equipo de Puerto Rico, tratar de evitar de manejar ese espacio. Foul hacia atrás, y no solo es un brazo potente, es la precisión, que también es tan importante como hacer un lance con fuerza. Incluso más importante. Sí, señor. Conteo de una bola y dos strikes. Usted tiene un brazo promedio, pero tiene una muy buena ubicación, tiene ventaja sobre el que tiene una mayor fortaleza, pero es desviado. Alto se quedó el picheo luego de el turno de Meléndez. Si le dan la oportunidad, vendría Giselle McCormick. Pero en el último sondeo que hemos realizado, en los mensajes que estamos recibiendo, México le está ganando a Puerto Rico, así que a despertar en la Isla del Encanto, a enviarle ese mensaje de positivismo a sus pupilas. Abanica y se va por la vía del ponche Meléndez, y ya son 8 las que ha retirado por esa vía Acosta. Y es la tercera oportunidad en la cual Puerto Rico abre el inning con sencillo y las siguientes dos bateadoras son dominadas. No han podido capitalizar esa apertura buena. Ha abierto el primer picheo para la bateadora de turno, que lo es Giselle McCormick, que tiene ponche en su primera oportunidad tirándole en la segunda entrada. Un día hermoso, una mañana totalmente clara, cielo despejado, un sol que está alumbrando todo el espacio interior del terreno de juego y parte de las gradas, que llega directo aquí a la fanaticada que está siguiendo a Puerto Rico, sus padres, sus familiares y acompañantes. Foul hacia atrás, había salido Pérez para la intermedia. Hoy es el quinto y día final del round robin, donde 10 novenas divididas en dos grupos de 5, grupo A y grupo B, se han enfrentado internamente en los grupos todas contra todas. Lanzamiento, le cantaron el segundo en la esquinita dentro del plato. Angie Fernández y Luis Figueredo estarán para ustedes en el próximo encuentro, donde Ecuador y Brasil se van a estar midiendo. Willy Palma regresa para el tercer encuentro. Se fue por la vía del ponche, otra más que se va por esa vía, la número 9, y termina esta entrada sin mayores amenazas.
Señores, visite nuestra página www.softballamericas.org. Manténgase actualizado de todo lo que sucede en el primer campeonato panamericano U15 femenino de la WBSC Américas Softball. Puede seguirnos en nuestro canal oficial en YouTube, arroba WBSC Américas. Utiliza el hashtag numeral U15 Softball Panam en redes sociales y comparte tu experiencia con nosotros. La pausa y volvemos. Vamos a jugar la parte final del cuarto episodio. En la parte alta, una vez más, Puerto Rico amenazó, pero no pudo marcar. El juego se mantiene 2-0 al frente del equipo de México, que precisamente viene a la ofensiva. Y viene también al micrófono de WBSC América Softball Orlando, Willy Palma. Don Quique García, muchísimas gracias. Pérez, Félix y Casillas, las 3 de la tanda, en una presentación de la WBSC Américas Softball. Pérez tiene base por bola en su primer turno, batea por segunda vez. No tiene turno oficial, ya tiene un strike en su contabilidad. Talía Murria, trabajando por Puerto Rico. 1-1 conteo parejo para pitcher y bateador. Recuerden que a las 11:30 Ecuador ante Venezuela, a las 2 de la tarde Estados Unidos ante Brasil y a las 4:30 Colombia ante Perú. Así cerraremos el opening round de este Panamericano. Rápida. El público reclama aquí en el estadio La Unión cuando batea Guía Pérez. Pérez, que le gusta el pozole verde, su jugadora favorita es Sidney Romero. Dos bolas, una strike, la contabilidad. Claudia Ara. Víctor Espada desde Puerto Rico. Gabriel Tapia desde México. Ángel Arendel desde Alemania. Muchísimas gracias. Ana Ruth Guerrero desde Honduras. Tiquete gratis. Segunda base por bola para el equipo de México, la segunda para Gia Pérez, y viene a batear Xiomara Félix, inicialista y sexta en el line-up. Vendrá a sacrificarse Xiomara, se pasó por escogencia en su primer turno, con rolling al campo corto, bateando por segunda vez, y ha salido coach de México a hablar con el Chief Umpire. Aprovecho para decirle que nos escribe Ana Ruth Guerrero desde Honduras, Ángel Arandel desde Alemania, Gabriel Tapia en México. Nos escribe también Jairo Meléndez desde México, Robert Jesús desde México, Dolores Rivera en Puerto Rico, Lizeth Ortiz en Puerto Rico, Ana Ortiz en Puerto Rico, Tina Espinosa en México, Mariel Alvira en Puerto Rico, Sonia Elizabeth Contreras en México, Janet Abella, no nos dice desde dónde, Daniel González, Claudia González dice arriba México, con todo México, Agustina Crisanto con México, Karina y Jorge Barrera, dice vamos México, Santiago Martínez con México, Omar Barbosa desde Los Ángeles, California, Mónica Serena en México, Félix, con Xiomara Félix apoyando. Precisamente Xiomara Félix es quien está en turno al bate. Jugadora delgadita, menudita, enfrentándose a Talía Murria. En primera base, Gia Pérez. Hay una emergente, don. Sí, eso estaba observando bien. Aparentemente sí, una jugadora emergente en la caja de bateo por el equipo de México. Giana Castillo es la bateadora emergente en este cuarto episodio. Fue Félix, se envasó por escogencia y ahora viene Giana Castillo a batear en este cuarto inning. 1-1 contra un parejo para pitcher y bateador.
Mine Cárdenas con México, Sara Salomón con México, Ricardo Maturana con México, Yamilet Pacheco, México. Toque de bola, la tiene la lanzadora, el disparo tiene que ser a la inicial y sacrificio que funciona. Aquí está ejecutando a la perfección esa jugada de sacrificio. El equipo de México durante 3 ocasiones en el partido le ha funcionado muy bien y en todas y cada una de esas ocasiones, por lo menos las primeras 2, esta es la tercera, han podido marcar. Y viene a batear Romina Casillas, segunda base, séptima en el lineup. Atazo al campo corto en su primer turno. Bateando por segunda vez, ya tiene un strike en su contabilidad. Es la conclusión del cuarto episodio. México fabricó una en el primero, una en el tercero. Puerto Rico no ha podido marcar carrera hasta el momento. Y aquí México tiene corredora en posición anotadora. Usted disfruta de una señal clara, nítida, original. Desde Lima, Perú, batazo que domina la lanzadora. A primera un out, se le quedó un poquito. La pelota se abrida para sacarla de la mascota. Y avanza hasta la tercera base Gia Pérez. Observen la repetición de la jugada. Muy bien, cerrando a la corredora. Y con el disparo se fue para tercera. Y ahora se encuentra en la tercera base Gia Pérez. Hay dos out y viene Ariadna Salazar. El juego agresivo, arriesgado, le ha resultado hasta el momento al equipo de México. Tiene en tercera base otra posible carrera que aumentaría el marcador a 3. Baum por la tercera base, la tiene Nia con su disparo al inicial. Ha cerrado este episodio, dominada Ariadna Salazar para el tercer out del inning. Se han jugado 4 entradas completas. La pizarra de la WSC América Softball te informa. Puerto Rico 0, México 2, Don Quique. Bueno, síguenos siempre a través de las páginas de YouTube y Facebook de la WSC Américas Softball en este primer campeonato panamericano de softball femenino en la categoría U15. Nosotros nos vamos a la pausa, regresamos en breve. Llegamos a la parte alta del quinto episodio. Viene a batear Puerto Rico, solo tiene 3 sencillos en este juego. El equipo de Puerto Rico igual número tiene la novena de México, 1 sencillo y 2 dobles. Puerto Rico tiene 3 sencillos. Hay 2 carreras a favor del equipo mexicano, ninguna a favor de Puerto Rico. Se mantiene Liliana Acosta en la tabla por parte del equipo mexicano con un gran dominio. De los 12 outs, 9 han sido por la vía del ponche. Bata Puerto Rico y aquí está Don Quique García. Muchas gracias, Orlando Willy Palma. Ya estamos a la altura de la quinta entrada. Y es bien importante para Puerto Rico comenzar a producir a la ofensiva. Solamente tendría esta y la próxima oportunidad para remontar o empatar el marcador. 2-0 sigue México al frente. Talía Murria es la bateadora, además de lanzadora. Strike se fue con esa riser. Ahora tiene conteo de 0 bolas y 2 strikes. Ese es el conteo de ponche mientras espera turno a Sofía Wenrich. Liliana Acosta siempre agresiva lanzando. El primer lanzamiento en una muy buena zona y no vende picheo. Ahí buscó la zona de afuera del strike a la rodilla. Una buen movimiento de zona, le cambia mucho, sí, la zona. Así fue el primer strike, así bajito, una zona muy difícil para la bateadora en turno,
Y está saliendo la coach de México a hablar con su lanzadora. Es un inning clave, un inning importante. México tratando de mantener esa diferencia de dos carreras. México viene de ganar por diferencia de una. En el día de ayer derrotaron a Venezuela 2-1 en un gran juego. Los partidos de Puerto Rico también conoce lo que es la diferencia de una. Derrotaron a Venezuela en 7 episodios, 4-3, dejándolos en el campo, protagonizando el que ha sido hasta el momento el único extra inning del campeonato. Un gran juego aquel de Venezuela y Puerto Rico. De hecho, Venezuela ha llevado al máximo de su esfuerzo tanto a México como a Puerto Rico. Ha vendido caras esas dos derrotas. Bueno, hay un cambio. Ahí va la número 5 al bosque de la derecha por el equipo de México. Esa es Maite Figueroa. Entonces va a salir la guardabosque derecha, es Isareli Almaguer. Es un cambio, un movimiento defensivo que está haciendo el equipo de México en esta entrada. Maite Figueroa, ahí la ven en pantalla, le gustan los chilaquiles. Jocelyn Alo es su jugadora favorita, juega con el Club Twins, es de Eagle Pass. Esa que está entrando ahí a defender el bosque derecho por el equipo de México. Continúa la acción, mientras tanto la cuenta es de una bola y 2 extra ahí en Murria. Afuera, 2-2 es la cuenta. Está buscando la esquina allí Liliana Acosta. La ha podido conseguir en lanzamientos anteriores. Aquí se ha quedado fuera de la zona de strike, pero no quiere vender tampoco ningún lanzamiento. Sabe que este equipo de Puerto Rico es de cuidado y no puede permitir que estas bateadoras hagan una buena extensión. Strike tirándole, abanicando, se fue por la vía del ponche. Camínalo para el dugout. Segunda vez en el partido que se poncha Murria. Es el ponchete número 10 que otorga Acosta al equipo de Puerto Rico. Dominio total de Liliana Acosta ante la artillería de Puerto Rico, que llegó con un promedio colectivo de 384 a este juego, pero aquí vemos cómo sus tres imparables han sido regaditos. Batea un rebote alto por el área de la lanzadora, entra bien Acosta, va con el tiro a primera. Del 1 al 3 es eliminada Sofía Wenrich. Se produce el segundo out. Y Wenrich. Rápidamente la parte alta del quinto, Quique. Y esto también le da esa tranquilidad a Acosta de utilizar pocos lanzamientos y poder extenderse en el juego. Te quería decir que en el caso de Wenrich, no ha dejado de lanzar a Acosta, solamente 2 lanzamientos. En su primer turno le hizo swing de inmediato y aquí también. Y se ha eliminado en ambas ocasiones. Una de segunda a primera, una de lanzadora a primera. Ahora está a la ofensiva Nila Meléndez, que también, para variar, se ponchó en su primera oportunidad. De inmediato ataca Acosta, primer strike. Cerquita ahí de la zona. Si la falla, la falla por poco. Una bola, una strike. Escribe Antonio Aramburu desde Venezuela. Muchísimas gracias. Rosy Vidal en Houston, Texas. Andrés Sánchez, gracias. Foul hacia atrás, cae en conteo de una bola y 2 strikes, conteo que le da ventaja a la lanzadora. Esta es la parte alta ya en esta quinta entrada. Puerto Rico necesita 2 carreras para empatar con México, que se mantiene ahí trabajando, tratando de evitar precisamente que la ofensiva de Puerto Rico pueda despertar. Lanzamiento, strike tirándole, se fue por la vía del ponche. En esta entrada ponchó 2 más, ahora lleva 11 Acosta. Retirado el equipo de Puerto Rico en orden 1, 2 y 3. Sí, señor, ha caído este episodio después del infield hit en el cuarto inning de Alejandra Pérez. Ha retirado a las siguientes 6 bateadoras, ponchando a 4 de ellas. Gran trabajo de Liliana Acosta. Se mantiene la pizarra a favor del equipo mexicano. 2-0. Hacemos la pausa y ya volvemos.
se va a jugar la parte final de la quinta entrada. Continúa el dominio del equipo de México sobre Puerto Rico, especialmente de la lanzadora Acosta, cuando el equipo de México viene en esta parte final. Ahí está el dirigente de México, aparentemente vendría con algún cambio. Vamos a estar pendientes si es que hay bateadora emergente por las mexicanas. Mientras tanto, ahí está la número 23, sí, esa es Michelle Ramírez. Michelle Ramírez viene ahora a la ofensiva en el turno que le correspondía a Katia Alarcón. Así que Michelle Ramírez viene a la ofensiva, bateador emergente por Katia Alarcón, quien no tiene un bateador emergente porque no lo necesita. Ese es Orlando Willy Palma. Quique, mil gracias. Conclusión del quinto. Ramírez abre la tanda aquí como bateadora emergente por parte del equipo de México. Thalía Murria trabajando por Puerto Rico. México le marca el paso a la novena de la Isla del Encanto, 2-0. Un abrazo muy cordial a todos nuestros televidentes en la Isla del Encanto y también en México, dos países que apreciamos, que queremos mucho, que siempre nos han recibido con sus brazos abiertos. Trabajando Ramírez en la caja de bateo, enfrentándose a Murria, rápida, y le decretan el strike. Recuerden que a las 11:30 de la mañana, hora local, Ecuador ante Venezuela, aquí son las 10 de la mañana, 12 minutos, revise su zona horaria y manténgase con nosotros en las plataformas digitales de la WBSC América Softball, en una producción de Softball Premier de este Panamericano U15 de Softball. Utilice siempre nuestras redes sociales, el numeral U15 Softball Panam. Ya la tienen, conteo de una bola, 12 strike. Abarica, swing perdido. Y se la llevó la guillotina para el primer out del inning. Este es el cuarto ponche para el equipo mexicano. Y viene a batear ahora el reintegro de Almaguer. Había entrado Maite Figueroa a la defensa en el episodio anterior. Ahora hay reintegro. Isarrelli. Almaguer viene a batear. Tiene roletazo a segunda en su primer turno y luego doblete en el tercero con carrera anotada. Está por tercera vez en el juego Almaguer. Bueno, y si Acosta ha lanzado un excelente partido, Murria no lo ha hecho mal. Solamente ha permitido 3 indiscutibles, ha ponchado a 4. Sin embargo, ha bateado oportunamente el equipo de México y también ha corrido bien, aprovechando momentos de donde el equipo de Puerto Rico defensivamente se ha descuidado y ha logrado marcar también en una ocasión. Bateando Almaguer, ya tiene una strike y bolas en su contabilidad. Mil gracias a todas las personas que están conectadas. Pati Pérez desde Matamoros, Tamaulipas, en México. Fabián Morales, Olga Nidia Rodríguez en Puerto Rico. Fuera el picheo. Gastón Gómez desde Nogales, en México. Norma Escamilla. Barber Capi desde Chicago, apoyando a México. Prieto Montaño desde Ensenada, en Baja California. Bueno, y México está adelante también en los comentarios aquí en la transmisión a través de la página en Facebook. En este momento 2.524 personas están viendo este juego. Ha subido ahora a 2.528. Mil gracias. Jesús Monita Junior desde México. Brenda y Claudio Villa. Norma Escamilla desde Houston. Es una línea buena de gira hacia el jardín central. La pelota pica, se va a lo profundo. Almaguer sigue para la intermedia. La están aguantando allí. El disparo llegando a la tercera base. Y al dote le doble el batazo para Israeli Almaguer. Su segundo doble del juego. Imparable número 4 para México, que no conectaba de hit precisamente. Había sido el doble de Almaguer en el tercer episodio cuando anotó carrera. El último hit del equipo mexicano. Este es el cuarto y es el segundo para ella. Así mismo es, colocó bien esa pelota entre el izquierdo y el central. Y ahora el equipo de México amenaza con aumentar
su ventaja. Juega al frente el equipo de Puerto Rico. Van a tratar de evitar que adelante la corredora hasta tercera base. México no se cuadró para tocar. Hizo swing grande la bateadora de turno, que lo es Astrid Reyes. Astrid Reyes bateando, tiene ponche en su primer turno, tiene sacrificio en su segunda presentación. Bateando por tercera vez, aquí choca, sin querer, bound por la inicial. La primera base Sabrina fabrica el segundo out, avanza hasta la tercera base Almaguer. Y con dos outs viene a batear ahora Ava Tapia, la receptora y tercera en el line-up. Bueno, y aunque no hubo la jugada de toque de sacrificio, con ese batazo se produjo básicamente la misma respuesta, ya que fue un batazo lento por el área de primera. Es un out productivo. Correcto. Porque coloca más adelante, la mueve a la corredora que estaba en la intermedia. Ha entrado el dirigente, el coach principal de Puerto Rico, Gerardo Jerry Flores, a conversar con sus jugadoras en el cuadro interior. Dos carreras aún no es muy lejano. Tres sería un poco más cuesta arriba, ya que solamente le queda a Puerto Rico una oportunidad ofensiva, y de la forma en que ha estado lanzando Acosta por el equipo de México, se le ha hecho bastante difícil a la novena de Puerto Rico descifrar sus lanzamientos. Especialmente le gusta crecerse a Acosta cuando Puerto Rico coloca corredoras en las bases. Bateando a Matapia, hay dos outs en este quinto episodio. En picorazo se faja con ella la receptora Meléndez. No se puede mover desde la tercera base Almaguer, Eduardo Díaz Díaz, Eduardo Díaz Tello desde Chile, muchísimas gracias. Mine Cárdenas desde México. Le quema el bate, produce un fly en foul, lo busca la receptora Meléndez y captura para el tercer out del inning. Dominada Ava Tapia, ha caído en la parte baja del quinto episodio. Regresaremos para el último cartucho de Puerto Rico en la parte alta del sexto, cuando pierden 2-0 frente al equipo mexicano. Don Quique, queremos llevar un mensaje especial para todos los que están en sintonía. En este torneo hay unas reglas especiales para proteger a las jugadoras. Ustedes ven que cada bateadora utiliza un casco que tiene una protección de una mascarilla especial. Eso también lo tiene que utilizar la bateadora que está en turno, de igual manera la lanzadora. También los zapatos o los ganchos, ¿verdad?, los que se usa para que las jugadoras puedan moverse, tienen que ser de goma. Eso es una regla compulsoria de este torneo. El juego se encuentra en 5 completas, México 2, Puerto Rico 0. Nos vamos a la pausa. Último cartucho para Puerto Rico, que pierde 2-0 frente a México. Sexto, parte alta, y from Puerto Rico, don Quique García. Muchas gracias desde Colombia, Orlando Willy Palma. Puerto Rico trae en esta última oportunidad ofensiva a su designada y novena en el line-up, Andrea Campos. Viene una bateadora emergente por Campos. Con el número 99, esa es Aleisha Aponte. Aleisha Aponte se está batiendo por Campos, que se había ponchado en su única oportunidad en el encuentro. Ahora Aponte va a tratar de conectarle a esa pelota que está lanzando Acosta. Ya lo ha intentado en dos ocasiones y ha fallado en ambos movimientos ofensivos. 0-2, conteo de ponche para Aleisha Aponte. Foul ahí contra la malla de la zona de primeras. La última oportunidad
de la novena boricua, que necesita dos para empatar. Con tres estarían tomando el comando, pero se nos agotan y se les agotan las oportunidades. Solamente quedan tres out. México defendiendo su invicto, al igual que Puerto Rico, en ventaja a las mexicanas. Primera pelota mala para la emergente Alecha Aponte. ¿Qué será de Charlie? ¿Qué será de Charlie? Keisla Aponte. ¿Qué será de? Ya vi que a usted no le gusta la salsa, don Quique. Charlie Aponte, gran cantante puertorriqueño. Ex miembro del Gran Combo. Correcto. Strike, se lo han cantado. Camínalo para el dugout de Puerto Rico por duodécima vez. Llegaron a la docena los ponches que ha otorgado la derecha a Costa. Se produce así el primer out. Viene ahora a la ofensiva por tercera vez en el encuentro Yamilet Córdoba. En el juego tiene un indiscutible en la primera entrada. Fue eliminada intentando estafarse la segunda base. Luego se ponchó en la tercera entrada. Ya tiene un strike en su cuenta. Si Puerto Rico produce, vendría luego Alejandra Pérez. Si alguien se envasa, Sabrina Boyer en esta parte alta del sexto y último inning, abanicando segundo strike. Sigue dominante Liliana Acosta. La derecha mexicana, conteo de ponche para Córdoba. Lanzamiento alto. Agresiva todo el tiempo, ha estado en la zona del strike. Y esta joven no ha regalado boletos gratis. Se ha mantenido todo el tiempo en la zona buena del strike. Strike tirándole por la vía del ponche. Se va Córdoba por segunda vez en el partido, la décimo tercera que elimina por esa misma vía a Costa. Ahora hay dos boricuas retiradas. Y viene a batear Alejandra Pérez, el último imparable de Puerto Rico. Fue un infligido al short, precisamente de Pérez, en el cuarto episodio. Tienen dos sencillos y un infligido, solo tres imparables. Y hasta el momento ninguna pelotera de Puerto Rico, ninguna jugadora ha podido llegar a la intermedia, pero hay un movimiento allí. Es Catherine Sánchez la que viene ahora a batear de emergente por Pérez. Catherine Sánchez. Vamos a ver si logra producir. Hasta el momento no pudo hacerlo a Leche Acosta, que vino de emergente para abrir la entrada. Hay dos out, primera pelota mala para ella. Si alguien se envasa, vendría Sabrina Boyer. A ley de un out, el equipo de México para anotarse el triunfo. Con ese triunfo estaría quedándose con el primer lugar de forma invicta en el grupo B. Puerto Rico entonces quedaría en la segunda posición con tres victorias y una derrota. Entonces el encuentro próximo, que es entre las novenas de Ecuador y Venezuela, estaría cerrando este grupo B. Ecuador, que no ha ganado un juego. Venezuela, que necesitaría el triunfo para entrar más cómoda en la tercera posición, que básicamente casi ya la tiene. De perder, empataría con Argentina, que tiene 1 y 3 también. Vamos a ver qué sucede. Conteo de una bola, 12 strike. Acosta preparada, suelta por el plato. Se lo cantan en la parte afuera del home strike y se va por la vía del ponche. Camínalo para el logout. Se anota la victoria con un total de 14 ponches Liliana Acosta sobre la novena de Puerto Rico. Un gran triunfo del equipo de México, blanqueando a Puerto Rico al son de 2-0. De esta forma, repetimos, el equipo de México se adjudica el primer lugar del grupo B de este primer torneo panamericano de softball femenino en la categoría U15. Puerto Rico quedaría entonces con récord de 3 victorias y una derrota en la segunda posición. Puerto Rico
deberá enfrentar al primero del grupo A, mientras que México, al ser el primero del B, enfrentará al segundo y al tercero del grupo A en el día de mañana. Tendremos entonces a las 11:30 hora local, aquí son las 10:25, el juego comenzó a las 9 de la mañana, terminó a las 10:24, una hora 24 minutos exactos de juego. A las 11:30 tendremos Ecuador-Venezuela, a las 2 de la tarde Estados Unidos ante Brasil y a las 4:30 Colombia enfrentará a Perú, don Quique. Bueno, en el grupo B finalmente quedan México con 2-0, Puerto Rico llega con 1-1, Venezuela hasta el momento con 0-2, y esos serían los récords para comenzar la super ronda, que sería mañana. Repetimos, mañana da comienzo la super ronda. ¿Por qué esos numeritos? Porque los partidos, ya sean victorias o derrotas contra los equipos que se eliminan en esta super ronda, no cuentan, solamente cuenta el récord que tuvieron entre ellos, entre los tres equipos que ya están clasificados para esa super ronda en el grupo B. A nombre de Orlando Willy Palma, que estuvo conmigo en la narración y comentarios, hoy nos dividimos el trabajo, una forma novedosa de llevarles a ustedes la acción desde el terreno de juego. A nombre de Tommy Velázquez, presidente de la WSC América Softball, a nombre de Luciano Lofrano y Softball Premier, este es José Quique García. Por el título panamericano, 10 novenas, ya hay 3 clasificadas en el grupo B. Les decimos, no se retire, que ya en breve, miren, un ratito regresa la acción con más partidos. Hasta entonces. Visita la nueva innovación de Softball, el sitio web donde podrás vivir los mejores torneos de América. Juegos en vivo, noticias, torneos y más. Softball en vivo, donde quieras, con la mejor calidad. Regístrate y sé un miembro Premier. www.softballpremiertv.com